Ben, imos empezar. Bo día a todos e a todas. Hoxe teño o gusto de que me deixaran presentar a o que é coñecido nas redes como Balisai, desvirtualizado aquí David Álvarez. Cando lle dixen que como quería que o presentase, me dixo que dixera que era unha boa persoa, aínda que é andaluz. Vale? Así que é unha boa persoa. Bueno, ele é socio fundador de Conecta 13, spin-off da Universidade de Granada para consultoría e xestión de proxectos educativos e de desenvolvemento profesional, responsable da área de e-learning e, bueno, titor supremo do curso masivo EduPlemoc, na que moitos de nós estivemos traballando nestas semanas atrás. É un experto en todo este tema de redes sociais, ambientes persoais de aprendizaxe. Bueno, un placer telo aquí. É a primeira vez que ven a Santiago, ademais. Así que temos o gusto de que quixera asistir a estas xornadas. Nada, deixo vos con el. Seguro que disfrutaremos moito todos e todas. Cando que irás, un placer, David. Bueno, daros las gracias por haberme invitado a estar aquí en vuestra tierra. Me hubiera gustado hacer la charla en gallego, como lo hizo ayer también el amigo Manuel Area, pero tengo la suerte o la desgracia de que nací en Granada y, claro, allí el gallego todavía no ha llegado. Darle las gracias también a la agenda de Jordi Adel, que está siempre muy ocupada, y eso hace posible que yo esté aquí, porque yo de experto en estas cosas tengo poco. He hecho algunas cosillas que ahora quiero compartir con vosotros y vosotras, pero agradecerle a ellos que me hayan invitado y a Jordi Adel, que no pueda estar aquí porque tiene una agenda siempre terrible, y aprovecho para saludarle a Jordi, que es un buen amigo, que él sí es un experto en esto de los entornos personales de aprendizaje. Yo me considero un aprendiz. Realmente yo creo que todos somos aprendices, aunque seamos docentes, estamos en un camino continuo de aprendizaje. Entonces, bueno, yo no le hagáis demasiado caso al título de la presentación, porque estas cosas tienes que poner un título así rimbombante para que la gente así, todo esto de nuevo ecosistema, esto es un generador automático que hay de títulos de presentaciones, no sé si lo conocéis. Entonces le dais y os sale un título y hasta que llega uno así que os parece que está, y le ponéis ese. Entonces tampoco le hagáis mucho caso. Yo voy a hablar de entornos personales de aprendizaje, pero a través de la experiencia, de mi experiencia, ¿no? Y lo que voy a hablar realmente, aunque realmente lo que yo voy a hablar es de café y aprendizaje. ¿Os gusta el café? Bien, ¿verdad? Sobre todo por las mañanas para ponerse en marcha. Pues voy a hablar de café y de aprendizaje. Pero, para que veáis que la motivación de escuchar ayer al compañero Manuel, que dio su charla en gallego, para que veáis que yo he aprendido un poquito, saludo en gallego, hola, ¿verdad? Y también he aprendido otra palabra que es gracias. ¿No? ¿Lo he dicho bien? Gracias. Bien. Entonces, como os decía, vamos a hablar, os voy a contar algunas cosas sobre aprendizaje y café y aprendizaje. También de tecnología, alguna idea sobre tecnología, sobre redes, sobre Play, evidentemente, aunque yo en realidad a lo que vengo aquí es hablar de mi libro, que se llama Los Play son para el verano. Lo que pasa es que como es gratuito y os lo podéis bajar desde mi página, pues tampoco tiene mucho mérito. Es decir, nadie me va a poder acusar. Este tío viene aquí a forrarse vendiendo su libro, ¿no? Es una selección de artículos que yo publiqué en mi blog, que se llama E-Aprendizaje, que podéis descargar de manera gratuita desde mi web y en el que podéis, bueno, familiarizaros un poco con este tema. Ya sabéis que hay un hashtag con el que podemos compartir lo que está ocurriendo aquí, podemos visibilizarlo hacia afuera, porque además nos están viendo a través del streaming, muchos compañeros y compañeras y personas interesadas en la educación. Entonces, este es el hashtag, los que estén en Twitter, que podéis utilizar pues, para abrir esta sesión a todo el mundo, ¿no? Que no estemos solamente en este espacio intercambiando información y conocimiento, sino que podamos hacerlo con el resto de la red. Y además, desde que se descubrió esto del streaming y esto de Twitter y tal, una de las cosas más divertidas que hay en un congreso, en una jornada, es darle caña a los ponentes, ¿verdad?, a través de Twitter y ponerlos verdes. Este tío, allá tostón que nos está cascando aquí. Bueno, pues ahí tenéis mi nick para que podáis darme caña. Con toda la tranquilidad, o sea, sentiros libres de decir qué tontería dice este hombre, estos chistes no se cuentan en las ponencias, esto es una irreverencia, ¿vale? Ahí tenéis mi nick
Que es un nick que para ligar, terrible, ¿verdad? Vas por la noche a una discoteca. ¿Tú quién eres en Twitter? Balizá, y al día siguiente no te encuentran, claro. No sé. Bien. Entonces, podéis darme caña, pero con ciertas limitaciones. Es decir, cuidadico conmigo, porque I'm the danger. Vale. Los que hayan visto la serie ya saben. Bueno, os estaréis preguntando, ¿quién es este lechón que nos han traído aquí hoy? ¿David Álvarez? ¿Spin-off? ¿Esto tal? Bueno, mirad, yo soy este. Soy licenciado en matemáticas, fui profe de secundaria, de matemáticas y de informática, he trabajado en alfabetización digital de adultos, he trabajado en gestión del talento en un proyecto que se llama Guadalinfo, del que ahora hablaré un poquito, porque el tema de los PLE empezamos a trabajarlo allí, en esa etapa. Soy formador en el uso profesional de las TIC y también he sido DJ en Radio Contadero, que es la emisora de mi pueblo. Era la emisora de mi pueblo, porque ya sabéis que a los políticos ahora les gusta cerrar todo, porque hay que ahorrar, entonces cerraron la emisora y nos quedamos sin emisora. Pero bueno, emito por internet, porque además de todas estas cosas así un poco analógicas, también soy este. Me dedico a la formación a través de la red, teletrabajo, es decir, gran parte del trabajo que yo hago lo hago a distancia, y trabajo con otros compañeros y compañeras a través de la red. Soy prosumer de la web social. No sé si os suena ese palabra. Prosumer es una especie de mezcla entre consumer y productor, productor y consumidor. ¿Vale? Es decir, la web social nos permite a la vez que apropiarnos o enriquecernos o coger cosas de la red, pues también aportar. Entonces yo intento coger cosas, pero también aportar. Por ejemplo, esta presentación que estáis viendo aquí está compartida en mi blog. Si entráis en mi blog, en eaprendizaje.es, pues la podéis descargar. Está allí enlazada, la podéis ver, podéis adelantar a lo que yo voy a contar, de hecho, ¿vale? Y podéis utilizarla para lo que queráis, porque es una presentación publicada con licencia Creative Commons. Soy bloguero, escribo en el blog eAprendizaje, intento hacer curación de contenidos, os sonará esto de curación de contenidos, content curation, ¿verdad? Intento curar contenidos para mi comunidad, y como os decía antes, soy podcaster. He estado durante un par de años haciendo el podcast de Educa Contig, no sé si os suena Educa Contig, el portal, ¿verdad? Y también hago un podcast sobre jazz. A los que os guste el jazz, pues en el cantordejazz.es podéis escuchar también algunas cositas sobre jazz. Es decir, como veis, tengo cosas que hago en el mundo real, como podríamos llamarlo, y en este mundo virtual, ¿no? Es decir, tengo aparentemente esa doble dimensión que muchos de los que estamos aquí tenemos, ¿verdad? Somos reales, somos analógicos, pero somos también virtuales. Y esta dualidad de alguna manera nos invita a pensar en estos dos conceptos, el concepto de inmigrante digital y el de nativo digital, que introdujo Mark Prensky en el año 2001 y que ha sido muy controvertida porque, bueno, esta era una manera de intentar explicar cómo nos apropiamos, cómo utilizamos las tecnologías. No solamente los formadores, los educadores, los aprendices, sino en general todas las personas, ¿no? Entonces, ha sido una aproximación que fue muy interesante en su momento porque nos ayudó a reflexionar sobre este tema, pero tiene cierta polémica, ¿no? Y realmente yo creo que ahora no se adapta a la realidad actual. Es decir, no ha ayudado a pensar, pero hemos evolucionado desde ese momento. Porque, según Mark Prensky, los nativos digitales, que son nuestros alumnos y alumnas, nuestros hijos, son los que han nacido en este contexto digital y el uso de las tecnologías es natural para ellos. Y el comprender los lenguajes, los códigos propios de la red, según este hombre. Y luego estamos todos los demás, que somos los inmigrantes, los que hemos llegado en patera, y que por mucho que queramos, nunca vamos a llegar a tener las mismas destrezas digitales que los nativos digitales. Eso es lo que decía este señor Mark Prensky, es decir, aquí no hay escalas de grises, o eres nativo o eres inmigrante, y eso está relacionado con con la fecha de tu nacimiento, básicamente. Entonces, bueno, hay modelos posteriores que intentan explicar esta apropiación de las tecnologías de otra manera. Y esta es bastante más interesante. Esta la publicó un profe de la Universidad de Oxford en el año 2011, es decir, 10 años después de la de Mark Prensky, y él habla de los visitantes y los residentes. Otra metáfora para intentar explicar cómo nos apropiamos de las tecnologías. Y esta es bastante más interesante, porque según David White, podéis buscar además la publicación, está en internet abierta, se puede descargar. Según David White, podemos ser visitantes de la red, que eso quiere decir que vemos internet como un sitio donde vamos a coger herramientas o coger información para utilizarlo, para resolver nuestras tareas, y luego ya cuando lo hemos utilizado lo volvemos a soltar y ya está.
Y volvemos a nuestra vida analógica. Y frente a los visitantes estarían los residentes en la red. Los residentes en la red son los que piensan en Internet como un espacio donde pensar y donde construir y donde generar proyectos. No es algo donde voy a coger cosas que luego dejo, ¿no? Es un sitio donde estoy. ¿Vale? Y esta es muy interesante, esta metáfora, porque nos permite pasar de ser visitante a ser residente. Y ya no nos deja a los docentes en ese lugar tan incómodo que nos dejaba el ser inmigrantes digitales, en el que parecía que nunca íbamos a ser capaces de utilizar las tecnologías mejor que nuestro alumnado, cuando en la vida real, en el día a día, pues somos conscientes de que utilizamos muchas tecnologías mejor que nuestro alumnado. ¿Es así o no? Porque el uso de la tecnología no es simplemente el uso mecánico de las aplicaciones, sino el uso crítico que hago con ellas, ¿no? Bien, el concepto de entorno personal de aprendizaje o personal learning environment o PLE nos invita o nos propone una manera de entender esta apropiación, este uso, esta presencia en las redes de una manera holística, es decir, de una manera integral, ¿vale? Pero os cuento un poquito de la historia de los PLE, ¿vale? Para que lo contextualicemos. Como es muy reciente, pues no va a ser una historia larga. No es como contar la historia de la, ¿verdad? De la cultura humana, ¿no? En el año 2004, esta institución, ahí está, os he dejado la captura de la página donde se publicó, esta institución británica que trabaja sobre temas de e-learning comenzó a utilizar este concepto, el de Personal Learning Environment, entorno personal de aprendizaje. Ellos lo que estaban buscando era una especie de marco tecnológico que explicara o que diera valor al trabajo, al aprendizaje que hacemos usando las tecnologías, ¿vale? Entonces era una aproximación desde un punto de vista tecnológico, es decir, el PLE surge como una manera de, bueno, integrar todas las tecnologías que usamos, todos los recursos que utilizamos para aprender y para enseñar en la red, ¿vale? Bien, en el año 2010 surge la PLE Conference, la conferencia sobre los PLE, que si no recuerdo mal, la primera vez que se reunió fue en Barcelona, la primera convocatoria fue en Barcelona. Y a partir de ese momento, la idea de los entornos personales de aprendizaje, bueno, pues se empezó a trabajar en un contexto más universitario, donde, bueno, hubo gente que empezó a pensar y a producir experiencia y a producir documentación en torno a la idea de los PLE. Pero al principio, en ese año 2010-2011, seguía habiendo mucha discusión en torno a qué eran realmente los entornos personales de aprendizaje, si eran simplemente algo tecnológico, si hablaban solamente de tecnología. Por esa época yo trabajaba en el proyecto Guadalinfo. Los que vengáis de Andalucía o tengáis alguna relación con Andalucía puede ser que os suene. Guadalinfo es una red de centros de acceso público a Internet, una red de telecentros, que está en todos los pueblos y de Andalucía de menos de 10.000 habitantes. Entonces, bueno, pues es una red amplia, ahí tenéis un poco la distribución y algunas cifras, ¿no? Hay más de 750 centros, 210 telecentros de los antiguos telecentros del Ministerio, que se acogieron también en el caso de Andalucía a la red Guadalinfo, más de 10.000 equipos donde hay acceso a Internet, más de 600.000 usuarios que asisten periódicamente a estos centros a recibir formación, a desarrollar proyectos, más de 120.000 actividades se hacen al año y 800 personas que están al frente de esa red, ¿vale? Ese era donde yo estaba trabajando en ese año 2010. Y empezamos a plantearnos un problema, y es que nuestros usuarios y usuarias, en muchos casos gente mayor y con dificultades para usar las tecnologías, cuando iban al centro Guadalinfo, cuando iban a esta red de telecentros, lo que se encontraban eran equipos donde el software que había era software libre, era una versión de Linux, que es el Guadalinux. Claro, esta gente luego cuando se iba a su casa, estos usuarios y usuarias, por lo que se encontraban en su casa, si tenían tecnología, tenían su hijo, su hija, algún familiar tenía algún equipo, lo que tenían era habitualmente pues, un Windows. Entonces había un cierto gap, ¿no? Una cierta brecha entre la herramienta y las tecnologías que usaban en nuestros centros y lo que luego podían utilizar en su casa, ¿no? Entonces empezamos a plantearnos cómo podemos conseguir romper esa brecha, es decir, que la misma tecnología que tengan en los centros la puedan usar en su casa, sin tener que cambiar el sistema operativo, sin tener que instalar en su casa Linux, es decir, sin tener que pedirles cosas extra. Es decir, vamos a ver cómo les facilitamos esta traslación de su trabajo en los centros a su casa. Entonces, lo que queríamos era pues, un entorno que fuera portable,
decir, lo que estaban haciendo allí, de alguna manera, en un pendrive, de alguna manera lo pudieran llevar a su casa para seguir trabajando, que el acceso fuese homogéneo, es decir, que se encontraran siempre más o menos la misma interfaz y además que fuera un entorno amigable. Y entonces, pensando en esto e intentando buscar soluciones tecnológicas, pues nos encontramos, por ejemplo, con esta distribución o con esta aplicación que se llama iOS, que está desarrollada pues, por una gente de Barcelona. Esto es un sistema operativo en la nube. Software libre, además, es decir, iba muy bien con la filosofía de nuestra red. Entonces, tú podéis probarlo, si entráis en esa dirección, podéis crear un usuario y podéis probar un sistema operativo que está en la nube. Es decir, el único contacto que tenéis con vuestro equipo es encender el ordenador, abrir un navegador y a partir de ese navegador ya podéis estar trabajando con ese sistema operativo pues, que tiene pues, aplicaciones de ofimática, bueno, lo que tiene un sistema operativo habitualmente, pero todo en la nube. De hecho, incluso llegamos a plantear y a estudiar con la Junta de Andalucía, que es la entidad que gestiona este proyecto, la posibilidad de buscar alguna fusión entre nuestro sistema operativo Guadalinex y un sistema operativo como este, como iOS, sin intentar buscar alguna manera de integrar estos entornos tecnológicos. Y ahí fue cuando llegamos al concepto de entorno personal de aprendizaje, pero con esa perspectiva que os decía antes, de algo tecnológico, algo que facilita el acceso a la información que hay en la red y que facilita el trabajo con otras personas a través de la red. Es decir, visto como una caja de herramientas, como una caja de recursos. De hecho, en esta página, que también podéis visitar, es una wiki donde mucha gente piensa en cómo es su entorno personal de aprendizaje, lo representa gráficamente y lo sube ahí. Y la persona que está detrás de este proyecto, o de esta wiki, ha dividido esos gráficos, esos diagramas de entornos personales de aprendizaje en cuatro grupos. Los diagramas orientados a herramientas, los diagramas orientados a la acción, o los play orientados a la acción, los play orientados a la red y los híbridos. Bueno, pues el 90 o el 85% son orientados a herramientas. Es decir, seguimos pensando en muchos casos que un entorno personal de aprendizaje es simplemente una caja de herramientas que utilizo de una manera más o menos organizada y coordinada para aprender. Pero un entorno personal de aprendizaje no es una herramienta ni es una caja de herramientas, es algo más. Es un enfoque del aprendizaje, en el que evidentemente juegan un papel clave las tecnologías, porque es cómo aprendemos en contextos digitales. Y esta es la definición de entorno personal de aprendizaje que hacen Jordi Adet y Linda Castañeda, que son los profesores aquí en España que más han trabajado en este ámbito, y ellos dicen que un entorno personal de aprendizaje es el conjunto de herramientas, es decir, las herramientas juegan un papel clave, pero también hay fuentes de información, conexiones, las conexiones implican personas, gente con la que aprendo, de la que aprendo, y actividades que cada uno utilizamos de manera asidua para aprender. Esa sería la definición que Jordi y Linda hacen de entorno personal de aprendizaje. Bueno, pues en esa fecha, 2011-2012, nos planteamos en Guadalinfo poner en marcha estas ideas del entorno personal de aprendizaje. Y lo hicimos teniendo en cuenta de que no es una herramienta, pero que las herramientas tienen un papel clave, pues pusimos en marcha esta doble línea. Es decir, vamos a pensar en la herramienta o en la herramienta o en la tecnología, pero vamos a pensar también en la metodología. Y entonces desarrollamos este proyecto que lo llamamos PLEG, es decir, Personal Learning Environment de Guadalinfo, ¿no? El entorno personal de aprendizaje de Guadalinfo, que tenía una parte de herramientas. Y entonces desarrollamos una solución para gestionar entornos personales de aprendizaje. Y os pido perdón porque voy a beber un poquito de agua. Bien, esa solución, que era una solución libre basada en herramientas de software libre, pues ese era el aspecto que tenía y que tiene, ¿no? Porque ellos la utilizan en la red Guadalinfo. ¿Para qué me servía? Bueno, pues tenía un muro donde visualizar la actividad de mi entorno personal de aprendizaje. Muy parecido a lo que encontramos en Facebook o en Twitter, ¿verdad? Es decir, esa interfaz de muro, estamos ya muy acostumbrados a utilizarla, ¿verdad? Es amigable para nosotros. Entrar en un sitio donde hay un muro con publicaciones ya es algo que forma parte de nuestra interacción con distintas herramientas de software. Teníamos una nube de etiquetas donde se incluían nuestros temas de interés en los que estábamos trabajando. Porque lo que buscábamos es que esta herramienta, utilizando funciones de web semántica, nos propusiera nuevos recursos y nuevas personas con las que contactar.
Y luego, bueno, pues teníamos un espacio ahí donde compartir hacer nuestras propias aportaciones, ¿vale? Compartir nuestros propios recursos. Luego teníamos una parte donde agregar nuestras fuentes de información y agregar nuestros propios servicios, donde compartir, ¿vale? Pues Facebook, Twitter, nuestro blog. Y luego teníamos una parte que la llamábamos el banco de conocimiento, que era como una especie de Delicious. Y la idea, porque esto era un prototipo, la idea era luego esto vincularlo con Delicious, de manera que pudiéramos intercambiar esos marcadores. Entonces, lo que íbamos encontrando gracias a nuestro PLE, que como veis era una interfaz donde meter todas nuestras fuentes de información y donde gestionarla desde un espacio único, pues luego toda esa información que al mismo tiempo pudiera estar también compartida con otros de nuestros servicios. ¿De acuerdo? Esto era la parte de la tecnología. ¿Y la parte de la metodología? Bueno, pues empezamos a pensar en aprender y enseñar en la red de una manera diferente. Y, bueno, pues utilizamos herramientas de la web social, lo cual también suponía minimizar los costes de nuestras propuestas, ¿no? Entonces, bueno, ahí tenéis un Simbalú, que probablemente conozcáis esta herramienta, algunos y algunas de vosotras, donde enganchamos algunos de los recursos que íbamos utilizando. Por ejemplo, utilizábamos una wiki. Las actividades de formación, en vez de hacerla en una plataforma cerrada, donde solamente se beneficiaban los alumnos que estaban allí, pues lo hacíamos en una wiki donde cualquier usuario, vosotros mismos, podéis entrar y ver toda la información y todos los recursos que se volcaron allí. Es decir, estamos haciendo un proyecto con fondos públicos, con dinero de todos nosotros, que sale de todo nuestro bolsillo, ¿por qué se va a privar la ciudadanía de poder utilizar esos recursos? Ese concepto de abierto lo llamamos también al trabajo del alumnado. ¿Por qué los alumnos van a hacer sus tareas para que las vea el profesor? Solamente. ¿No tiene más valor que lo vean todos sus compañeros? ¿O que lo vea toda la gente que está en la red? ¿Y que puedan darle feedback? ¿Y que se puedan enriquecer de sus aportaciones y ayudarle a mejorarlas? Bueno, pues lo que les pedimos es abrir un blog, y además con esta metodología venimos trabajando, lo hemos hecho también en el EduPLEMUC. Abrir un blog, y un blog donde compartas tu trabajo. Que esto antes lo comentaba con unas compañeras de la puerta, hace también que seamos más responsables en el trabajo que hacemos, ¿verdad? No es lo mismo que nuestro trabajo, lo vea solo la seño. Bueno, ya cumplo expediente, se lo voy a entregar, no está muy bien, pero a lo mejor me pasa la mano y me aprueba. No, no, es que voy a hacer algo que puede ver cualquiera, que puede ver mi familia, que pueden ver mis colegas, que pueden ver mis amigos, los otros compañeros de clase. Bueno, entonces esto hay que currárselo un poquito, que hay que ponerle un poco más de trabajo, ¿verdad? Hacíamos sesiones virtuales con expertos, también abiertas, y que invitábamos a cualquier persona de la red, aunque no estuviese en nuestros cursos, a que entrara y se beneficiara de ello. Y tuvimos gente de toda España que entraba en estas sesiones. Claro, esto de experto entre comillas, ¿no? Porque el concepto de experto está en crisis. Es decir, ¿qué significa hoy ser experto cuando todo evoluciona tan rápidamente? Entonces, estos expertos en muchos casos eran gente de nuestra propia red, usuarios y usuarias que nosotros habíamos detectado que tenían cosas interesantes que contar. Y entonces les dábamos ese espacio para que la contara. Los empoderábamos de alguna manera, ¿no? Y utilizábamos pues Twitter, por ejemplo, con nuestro hashtag, pues para darle difusión a esta actividad. Y probamos otras formas de evaluar, porque claro, llevamos ya unas cuantas horas aquí hablando en esta jornada y lo hacemos cada vez que nos encontramos profes que estamos interesados en la integración de las tecnologías en nuestra práctica. Hablamos mucho de cambio metodológico y de aprendizaje cooperativo, aprendizaje basado en proyectos, pero luego al final vamos y hacemos un examen. Y se nos desmonta todo el chiringuito, porque claro, es que esto del examen funciona mal con adquirir o aprender de otra manera diferente. Entonces, bueno, nosotros en este caso empezamos a probar el tema de las rúbricas, ¿no? Y de la autoevaluación. Es que nadie te puede evaluar mejor que tú mismo si te doy la guía para que tú puedas evaluarte, claro, y te ayudo. Entonces, bueno, nosotros trabajamos con estas ideas, ¿no? La idea de lo local, de lo social, lo pequeño, lo abierto, ¿verdad? Estas ideas, porque nosotros, nuestros cursos eran, pues imaginaros, con pequeños emprendedores de pueblecitos de Andalucía, que tenían una panadería, que tenían un pequeño negocio agrícola de aceite. Entonces le ayudábamos a utilizar las redes, bueno, pues para desarrollar su proyecto. Y tenían evidentemente pues, que aprender a utilizar esas tecnologías, ¿no? Pero trabajábamos en ese contexto de lo local, lo pequeño, pero intentando al mismo tiempo aspirar a conectar con otra gente de la red. Y esto lo hacíamos en el 2010-2011. El año pasado me encontré en una entrevista que le hizo el amigo Félix Lozano al profesor Antonio Rodríguez de la ERA, en esa pequeña entrevista, que la podéis ver ahí en ese enlace de YouTube, decía esto, y me gustó mucho porque encajaba con esta visión nuestra, ¿no?
Decía que el fenómeno principal del mundo en red es la emergencia de lo pequeño y lo abierto, y que desde un modelo de negocio hasta una buena estrategia educativa está basada en la acertada o no interpretación de qué es eso de lo pequeño y de lo abierto cuando lo aplico a mi actividad. Claro, la red nos permite a nosotros que estamos en un aula con 30 alumnos y que estamos haciendo cosas que nos parecen pequeñas, podemos abrirla a todo el mundo y darle visibilidad a ese trabajo y hacer a nuestro alumnado parte de, esta, de este espacio de, digital de intercambio de, y de aprendizaje, ¿verdad? Bueno, lo que nos encontramos evidentemente son nuevos paradigmas, es decir, nuevos modelos, ¿no? A partir de la introducción de las tecnologías. Por ejemplo, el paradigma de lo abierto, que viene muy influenciado por toda la iniciativa relacionada con el software libre y con la liberación de los contenidos, del conocimiento y del conocimiento como algo que es de todo, relacionado con el procomún, ¿verdad? Con las licencias libres, las licencias Creative Commons, la iniciativa de todas las universidades prácticamente, porque no recuerdo quién lo decía hace poco, que las universidades son como grandes elefantes, que cuesta mucho moverlos, pero cuando uno se mueve ya van todos detrás, ¿no? Entonces, bueno, el MIT pone en marcha la iniciativa de los recursos educativos abiertos y a liberar contenido de sus docentes, y todas las universidades prácticamente tienen ya su plataforma donde liberan ese conocimiento que se genera en la universidad. Otro ejemplo de abierto, de social, I'm from Nepal. I'm from Iraq. I'm coming from India. I'm from Byron, New Jersey. I live in Birmingham, England. Chicago, Illinois. La Paz, Bolivia. Nairobi, Kenya. Kuala Lumpur, Malaysia. Milan, in Italy. South Africa. Poland. Japan. Armenia. Brazil. Russia. Botswana. Israel. Uzbekistan. Hong Kong. Istanbul. Mexico. Chattanooga, Tennessee. At the beginning of my joining to Wikipedia 2008, I started many articles. One of them, I think it was about a lady called Maryam Noor. We didn't have an article about it, so, and this was my first article. So I forget about it. Maybe 2 or 3 years later, I passed by this article. I was shocked. More than 100,000 people read this article. They used it, so they got their information from this article, they passed by this article. So you feel like you affected and influenced more than 100,000 people. I was just so terrified when I pushed the edit button for the first time. I thought, oh my God, I'm going to ruin everything. That can't work, I can't do it. Wikipedia is an open source where everyone can throw in his or her idea, and then somebody else comes in and polishes on that idea to make it superb. Well, there are, you know, thousands of people working every day, every hour, every minute on Wikipedia to improve it. A lot of it is the volunteerism. This is a unique way to volunteer. It brings together both professionals and amateurs who have a love for a particular topic. The people who had different opinions in the beginning start to collaborate. A lot of what you would assume a large internet corporation would handle is handled by volunteers like me. You just can't say, okay, I'm right, you're wrong, this is my version of the article. If there's an issue of bias, then somebody has probably flagged it, and if not, now I can flag it too. Esto es una pausa para aplicar un poco de tensión a la charla. With the probability. The first article I started is probability. One of my main articles I wrote on Wikipedia was the article on stab wounds. I write about fly fishing, Montana history, national park history, Yellowstone. And the utilized crops. Chess players. Biodiversity. Military history topics. Armenian history. Roman history. Judges. Communication. Biographies. Football. Ireland. Pennsylvania. Mostly photography. Pink Floyd. Baking, because I love to bake. Nuclear weapons and radioactivity. And whitewater kayaking. There's all this information that's out there that's kind of scattered, and we're putting it together in one place. We are offering free knowledge for everyone in their own language so they can use it. Everyone is benefited by this, whether they are rich or poor. For-profit companies have different motivations and different requirements. From the Wikimedia Foundation, I don't take a salary, and I also don't even
take expenses. I think it's very important that I'm able to say quite clearly, look, when I'm asking you for money, I'm not asking you for money for myself. I'm asking you for money for the foundation, which is the team who supports this amazing community that I'm a part of. I think Wikipedia gave me this chance to really make a huge difference in the world. It's like an investment for your future, for your children's future. Fijaros el impacto. No, no lo pensamos muchas veces cuando utilizamos este recurso, la Wikipedia. No pensamos en el impacto que tiene en otros lugares donde no tienen tantos recursos como tenemos nosotros, ¿no? Tanto tecnológicos como de contacto con otros expertos, con fuentes de información. Bueno, la Wikipedia es un recurso para todos, como dicen, gracias a que es abierto. Y esta chica que ha hablado al principio, que decía que se quedó impresionada cuando 100.000 personas leyeron su artículo, imaginaros cómo se puede sentir nuestro alumnado cuando son protagonistas de ese fenómeno. Os invito a que leáis un artículo de la Wikipedia, que es el artículo de Niebla. Niebla es un pueblo, además de un fenómeno atmosférico, Niebla es un pueblo de Huelva, en Andalucía, donde está el centro de enseñanza infantil y primaria San Gualabonso, el Guala. Bueno, pues el artículo de Niebla lo hicieron los alumnos del San Gualabonso con sus profes. Buscaron la información, no había nada en la Wikipedia sobre Niebla, sobre su pueblecito, y ellos buscaron la información, entrevistaron a los mayores, recabaron fuentes, trabajaron esa información para hacerla útil, legible, corregirla de falta, es decir, hicieron todo el trabajo de edición y pusieron a su pueblo en la Wikipedia, y eso fue una actividad de aprendizaje que desarrollaron en este centro referente, ¿verdad? Bueno, pues esto que hemos visto, este fenómeno donde tanta gente colabora en un proyecto, en este caso la Wikipedia, esto es lo que se conoce como crowdsourcing, ¿no? Es decir, las multitudes aportando conocimiento, compartiendo conocimiento. Tenemos un ejemplo muy reciente ahora, vinculado a este vuelo de la línea esta Malaysia, que se ha estrellado, o que se ha perdido, mejor dicho. Lo conocéis, ¿verdad? Habéis leído las noticias. Bueno, pues en esta página que podéis acceder, podemos crearnos un usuario, podemos hacernos un perfil en esta página y podemos ayudar a rastrear el océano, la zona donde se cree que se puede haber estrellado, para ayudar a buscarlo. Es decir, podemos imaginaros la cantidad de terreno, de territorio que hay que inspeccionar. Es imposible hacerlo solamente con los recursos oficiales. Bueno, pues de manera voluntaria, en esa faceta de voluntariado también que hace mucha gente cuando utiliza la Wikipedia, podemos rastrear, examinar zonas del océano, y cuando encontremos un punto que puede ser algo que pueda tener interés, que pueda ser el posible resto de un... Es decir, estos son fotografías en tiempo real, ¿no? Bueno, pues podemos geolocalizarla y ayudar, colaborar en ese proceso de búsqueda de este aeroplano que se ha perdido, ¿no? Otro ejemplo de crowdsourcing, ¿no? Segundo paradigma, por tanto, que se remueve con esto de las tecnologías, lo masivo. ¿Qué significa esto de lo masivo? No sé si conocéis las charlas TED, si no las conocéis os recomiendo que le echéis un vistazo porque hay charlas fantásticas. Este señor que es Chris Anderson es uno de las personas que está detrás de este proyecto, de las charlas TED. Y hay una muy interesante en la que habla de la innovación acelerada por la multitud. Y entonces cuenta cómo esta posibilidad de acceder a través de vídeos a multitud de contenidos, de recursos en la red, hace que se genere, que se acelere la innovación en todos los ámbitos, desde el educativo hasta el empresarial. Incluso pues, cuenta en esa charla pues, de niños pequeños que han aprendido, han adquirido destrezas simplemente viendo vídeos sobre esa temática que le interesa. Cuenta el caso de un chiquito pequeño que ha aprendido a bailar como si fuera casi un profesional, ¿no? Otro de los paradigmas que entra se desestabiliza, ¿no?, con las tecnologías, el del conocimiento. ¿Qué significa el conocimiento? ¿Qué significa conocer? Cuando nos encontramos con situaciones como esta, en el 86 el 75% de todo lo que necesitábamos aprender para desarrollar nuestra actividad profesional ya lo habíamos adquirido en nuestra etapa de formación reglada, ¿no? Hoy por hoy solamente llegamos al 10%. Es decir, el otro 90% es una información, un conocimiento que debemos de ir adquiriendo de manera permanente, ¿no? Entonces,
Entonces, cuando estamos, nos encontramos en esta situación, ¿qué significa? Es decir, ¿dónde está el conocimiento? ¿Dónde reside, no? Este señor George Siemens, que es una de las personas que está detrás de la idea de los entornos personales de aprendizaje, dice que conocer hoy significa estar posicionado en una red, de manera que podamos acceder a aquello que necesitemos en cada momento. ¿Vale? Algo parecido a esto. Conviértete en experto al instante con el LG Optimus One. Descubre el nuevo smartphone de LG. La información está al alcance de todo. Esto es lo que ha cambiado la tecnología. Antes, si tú querías aprender un oficio, si querías aprender algo, tenías que irte al experto, al artesano, al maestro. Hasta hace bien poco, hasta hace 30 o 40 años, o iba a la biblioteca. Pero es que ahora cualquier persona conectada a la red, con un dispositivo que pueda ser un teléfono móvil, como en el caso de la niña de este anuncio, puede conseguir la información que necesite, siempre, evidentemente, que haya adquirido las destrezas necesarias, no técnicas, sino relacionadas con la búsqueda y el uso crítico de la información que hay, ¿verdad? Otro de los paradigmas, nuevas oportunidades de aprendizaje, relacionadas, por ejemplo, con esto, con los aprendizajes autorregulados. Uno de los casos más interesantes lo contaron en el blog de Nodosele, lo contó Emilio Quintana, es el caso de esta profe, Pipa Buchanan, una profe que decidió hacer su propio máster en la red. En vez de hacer un máster oficial, dijo, yo quiero aprender de esto y voy a construir mi máster utilizando recursos que están abiertos y que están libres en la red, y además voy a contar ese proceso de aprendizaje, ¿vale? El do-it-yourself learning, el aprende por ti mismo, el crea tu propio itinerario. Ideas como la introducción o la presencia de los aprendizajes informales como algo relevante dentro de todo este proceso de aprendizaje que desarrollamos las personas, sea cual sea nuestra profesión. Y hay ya numerosas investigaciones, sobre todo en el ámbito empresarial, donde se ha puesto en evidencia que los aprendizajes informales, es decir, aquellos que no se producen en contextos controlados, excesivamente regulados, buscando un objetivo específico, sino que están abiertos a ese encuentro fortuito, a esa serendipia, tiene mucho más impacto en el aprendizaje de los profesionales que nuestras actividades de formación reglada. Entonces, cada vez más los departamentos de recursos humanos están trabajando en cómo saco partido a esos aprendizajes informales. ¿Cómo consigo que esa manera de aprender natural que tenemos todos, que se produce pues, cuando quedas con alguien a tomar un café, por eso decía que os voy a hablaros de café, aprendo sin necesidad de haber establecido previamente un marco de trabajo, de aprendizaje, un objetivo, una evaluación, ¿no? Me siento con alguien y aprendo en esa conversación que se genera, ¿no? La posibilidad de aprender en cualquier sitio, gracias a ese acceso a la tecnología, y la importancia del aprendizaje entre pares. Es decir, el aprendizaje es un fenómeno, es un proceso social. Es decir, aprendo en el contacto con otros. ¿Y qué pasa cuando toda esa idea, aprendizaje social, aprendizaje entre pares, ubicuidad, social, todo esto lo mete en una costelera? ¿Qué pasa cuando lo mete en una costelera y lo agita? ¿Lo sabéis qué pasa? Pues pasa esto, que te sale un MOOC, o MOOC, o MOOC, que le decimos en Granada. En Granada decimos MOOC. Bueno, pues te sale eso, un curso masivo abierto en línea. Y de eso hablaba antes la compi cuando me presentó, Eduplé MOOC, que algunos de vosotros habéis participado, ha sido una experiencia de aprendizaje en red donde hemos intentado que sea lo más social posible, lo más distribuido posible, la mayor participación posible de los propios participantes en la generación de conocimiento, y donde una de las actividades, por ejemplo, era tomarse un café con otros compañeros y compañeras. ¿Verdad que sí, Miguel? ¿Sí o no? Miguel, que lo tenéis aquí sentado en la tercera fila. Como no le veis la cara, no podéis saber que esto no estaba preparado en absoluto y estará diciendo, pedazo de capullo el David este. Miguel organizó uno de estos encuentros, que llamamos Moscafé, para ligarlo de alguna manera a esta experiencia con poner una etiqueta,
donde lo que invitábamos a los participantes en el curso era que se sentaran alrededor de un café y conectado a una red para poder compartir esa conversación que se generaba, y que hubo, pues creo que fueron 40 y tantas sedes, donde profe de manera, es decir, nosotros no les dimos nada más que la propuesta y algunas ideas para que compartieran. Y Miguel fue una de las personas que dijo, pues aquí en Santiago vamos a hacer uno. Fue aquí en Santiago, ¿verdad? Fue aquí en Santiago, sí. Cuéntanos la experiencia, ¿cómo pues fue? Pues nada, si te das la vuelta y te ven los compis. Una actividad que se desenvolvía en el marco de este PLE, de este curso masivo abierto. Y bueno, yo estaba haciendo esa actividad y tuve la iniciativa de convocar un café, un MOOC café, dentro de una de las actividades del curso. Y bueno, y salió relativamente de acuerdo con las expectativas esperadas, ¿no? Fuimos pocos los compañeros que participamos, pero la verdad que la experiencia fue muy gratificante. No había más que unas preguntas, ¿verdad? Y lo que se produjo fue una tertulia, ¿sí o no? Sí, una tertulia entre amigos. Entre amigos. Que después prolongamos, lo hicimos en la biblioteca y después lo prolongamos en el café realmente. Ajá. Bueno, ¿se produjeron aprendizajes en ese encuentro? Sí. Claro. Se compartieron ideas y se produjo un aprendizaje informal, evidentemente. Muy bien. Muchas gracias, Miguel. Bueno, pues muchos compañeros y compañeras que participaron en este tipo de experiencias, luego cuando comentaban decían, caramba, esta actividad, que no hemos inventado nada, sea una tertulia. Es lo que hacemos cuando nos encontramos en EAVE, o cuando nos encontramos en Novadors, o cuando nos encontramos en Aula Blog. Es un encuentro entre compañeros y compañeras que nos interesa lo que estamos haciendo y nos sentamos alrededor de un café o de una cerveza o de nada, o de unos pinchos o de un arroz o de un albariño y compartimos información y aprendemos de las experiencias de nuestros compañeros y compañeras, ¿no? Bueno, pues además de todas esas sedes presenciales, hubo gente que no pudo ir a una sede presencial, pero no se quisieron perder la experiencia de compartir con otros compañeros y compañeras. Y entonces decidieron encontrarse utilizando las tecnologías y utilizando, en este caso, una herramienta que no sé si habéis utilizado, que es Google Hangout, que es parecido al Skype, ¿vale? Donde hasta 10 personas, a través de videoconferencias, se pueden encontrar, pueden crear una especie de café virtual en el que, bueno, intercambiar información. Todo esto está abierto, podéis entrar y verlo. En el caso de los MOOC café presenciales, bueno, la conversación se trasladó a la red a través de los hashtags, a través de Twitter, pero en el caso de estos cafés virtuales podéis entrar en esta lista de reproducción, hay 49, ¿vale? En todo el mundo quiero decir, de ámbito latino, ¿verdad? Pues donde profes se reunieron bueno, pues a tomarse ese café de manera virtual y a aprender y a poner en ejercicio su entorno personal de aprendizaje, a construir conexiones con otras personas, a buscar soluciones a sus problemas. Esto era un mensaje de un tuit que publicaba Verónica Torres, que era una compañera que participó en el curso, y decía que este árbol me recuerda lo que hemos vivido en MOOC Café. Y en ese árbol lo que podéis ver pues son lo que se llaman las habilidades blandas, las que están relacionadas con la empatía, con la autonomía, con el trabajo en equipo, ¿vale? También se generó un espacio de encuentro en la red, en Twitter, a través de Twitter, con una etiqueta que era DupleChat, que era, bueno, pues quedamos los viernes a las 9 y hablamos sobre educación, cada semana proponíamos un tema. Realmente no fue una propuesta del curso, es que un alumno dijo, oye, podíamos quedar en Twitter a una hora para charlar sobre un tema que nos interese relacionado con el curso, es decir, lo propuso uno de los alumnos. Nosotros lo que hicimos fue ayudarle a darle difusión a esa actividad, a esa propuesta, pero esto era una cosa que coordinaba una persona que era un alumno más, un participante en el curso, Óscar Boluda. Y bueno, pues ahí tenéis una de las semanas que se convocó, concretamente la del viernes 27 de enero. Pues se lanzaron 1.180 tweets con el hashtag EduplechChat y participaron 300 personas. No todos alumnos y alumnas del curso. Nos encontramos sorpresas como esta. No sé si conocéis a este señor, Marcelino Madrigal. Es una de las personas referentes en España en el uso de las tecnologías y en la seguridad y sobre todo relacionado con los menores. Y es una persona muy activista en la denuncia de redes y de espacios donde se está abusando o se está ejerciendo mobbing a través de la red con menores. Bueno, pues esta persona se encontró por casualidad con esa conversación en la red,
porque hacíamos la conversación en abierto para que todo el mundo pudiera participar, y hubo un par de viernes que participó y nos dejó joyas como esta, ¿no? Decía, todo el mundo conoce el valor de educar a su hijo, y nos dejaba esta fotografía, ¿no?, de una madre en India que viven en un tubo de hormigón, una canalización, una obra, y ahí estaba vistiendo a su hija para que fuera a la escuela. Y luego, evidentemente, los alumnos y alumnas se apropian de los recursos y de los espacios. Después de terminar el curso, pues una compañera, Rosa Díez, dijo, bueno, ¿y por qué no nos reunimos las mujeres, las educadoras, y hablamos sobre el papel de lo femenino dentro de la educación y el papel de la mujer dentro de la educación? Y entonces han convertido el Eduple Chat en Eduple Fem, que además Fem en catalán quiere decir hacer, con lo cual tiene también una lectura muy, muy bonita, ¿no? Y se reúnen los viernes a las 9. Anoche estaban reunidas muchas compañeras y seguramente algunos compañeros también hablando sobre educación en Twitter. Bueno, este curso del que os decía, de que os hablábamos, Eduple MOOC, era un curso para desarrollar tu entorno personal de aprendizaje. Un curso del Ministerio de Educación, del INTEF, en el que nosotros hicimos una distribución en dos módulos. Un primer módulo donde lo que queríamos era que la gente desarrollara los recursos, las tecnologías, incorporara herramientas, pusiera en marcha su red de aprendizaje. Y luego un módulo 2 donde les planteábamos un reto, porque vamos a ver, ¿para qué nos sirve nuestro entorno personal de aprendizaje? ¿Qué es lo que decían Linda y Jordi? ¿Para qué es nuestro entorno personal de aprendizaje? Pues para aprender aquello que necesitamos y para aprenderlo de manera autónoma. Autónoma no quiere decir solo. Autónomo quiere decir que yo me apropio de ese camino, de ese recorrido, pero aprendo con otros y con otras. Entonces nosotros les planteábamos un reto a los participantes en el curso para que pusieran en ejercicio su entorno personal de aprendizaje, para que pudieran aprender con otras personas, en este caso a resolver este reto que les planteábamos. Y intentamos siempre en el diseño de este curso trabajar con la idea de comunidad virtual de la que habla este señor, Steve Reingold, ¿no? Este señor participó en una de las grandes comunidades virtuales de la red, que era well.com y que sigue en activo, y él publicó un libro que se llama La comunidad virtual y decía que las comunidades virtuales son agregaciones sociales que emergen de la red cuando un número suficiente de personas entablan conversaciones públicas durante un tiempo lo suficientemente largo con suficiente sentimiento humano para formar redes de relaciones personales en el ciberespacio. Y esta era nuestra idea, generar este tipo de encuentros, de conexiones, de espacios de intercambio de información, pero a través de esa humanidad, de ese sentirte que estás con alguien, con un compañero, con una compañera, con la que compartes algo más que intereses profesionales, ¿no? En cualquier caso, nosotros entendemos que diseñar una actividad de formación puede seguir las mismas pautas, o debería seguir las mismas pautas que siguen cualquier otra actividad relacionada con las actividades en la red. Es decir, una actividad de formación, de aprendizaje, debe ser significativa, debe ser divertida, debe emocionar a la gente que participa en ella y además debe generar compromiso. Estos eran nuestros principios, entre otros, a la hora de diseñar el Eduple MOOC. ¿Y qué queríamos con ese Eduple MOOC? Pues además de generar esas comunidades, pues que la gente empezara a incorporar herramientas y recursos para aprender de y con otras personas en la red. Esto es un diagrama de un entorno personal de aprendizaje. Este lo he dibujado yo, hay muchos más, este podría ser el mío. ¿Cómo aprendo yo? ¿Cómo utilizo las tecnologías, los recursos, las herramientas? ¿Y con quién? ¿En qué redes aprendo? Entonces, un entorno personal de aprendizaje lo podemos complicar tanto como queramos. Y además, esto es algo vivo. Hoy utilizo esta herramienta y mañana ya no la utilizaré porque habrá otra mejor. Es decir, no nos debemos de atar a las herramientas, ¿no? Pero para empezar a construir nuestro entorno personal de aprendizaje no debemos tampoco de pensar en algo tan sofisticado y complejo. Yo voy a contar mi PLE en tres pasos. ¿Vale? Primer paso para construir mi entorno personal de aprendizaje, Twitter, para mí es una herramienta clave. Los que no estéis todavía en Twitter, yo lo entiendo porque todos hemos pasado por ahí, si a mí eso es un rollo, allí va la gente a contar que va a sacar al perro a no sé cuánto, o que se han puesto los pantalones de no sé qué color, o que están en la T5 o tal. Bueno, hay gente que cuenta eso, pero hay otra mucha gente que cuenta cosas interesantísimas. Mi primer tuit lo lancé el día 20 de mayo de 2008. Hay una aplicación que te dice cuando tuiteaste la primera vez. Yo la primera vez tuiteé en Habla, un pueblo de Almería, donde está mi amigo Paco 21, Pacoche. Allí fue mi primer tuit. ¿Para qué me sirve Twitter? Me sirve para seguir a gente interesante
Gente que sabe más que yo de las cosas que a mí me interesan. Sigo a Domingo, sigo a Manuel, sigo a Manel, que también aprovecho, es un honor para mí ser telonero de Manel River. O sea que aprovecho para decirlo, no sé dónde está Manel, está por allí. Que ahora ya, a continuación de esta charla, está en el primer taller que va a hacer. Bueno, pues me sirve para seguir a gente interesante, pero no solamente para seguirla, sino para interactuar con ella, para conectar con ella, para generar espacios de reflexión compartido y para construir proyectos. Me sirve para gestionar la sobreabundancia de información que hay en la red. ¿Verdad que tenemos la sensación esa de que estamos, verdad? ¿Tenemos una avalancha constante de información digital encima? ¿A qué tenemos esa sensación? ¿Cómo puedo yo gestionar mejor esa sobreabundancia, esa infoxicación? Pues, si yo tengo una buena red de aprendizaje, una buena red de contactos en Twitter, pues esa red de gente referente me ayuda a filtrar información. A mí me interesa leer sobre educación y tecnología. Bueno, pues en vez de hacer búsquedas así un poco a lo loco en Google, pues lo que hago es seguir a 12 o 13 personas clave en este tema. Las tengo en una lista en Twitter y todos los días leo lo que han publicado y me están ayudando a filtrar información. Lo que llega a través de ese canal para mí es lo mejor. ¿Por qué? Pues porque lo está seleccionando gente que para mí son referentes, ¿no? Es decir, el problema no es que haya mucha información en la red, es que no tenemos buenos filtros. Y a mí Twitter, para mí Twitter es un filtro de toda esa información que hay en la red. Me sirve también para visibilizar los proyectos que hago con mi comunidad. Me sirve para construir mi identidad digital. Eso que decíamos antes de trabajar en abierto, que nuestro alumnado ponga su trabajo en la red, le ayuda a construir su identidad digital. Ya las empresas están filtrando a sus trabajadores viendo cuál es su identidad digital. Yo lo hacía cuando estaba en mi trabajo anterior. Cuando alguien iba a trabajar con nosotros, decía, vamos a ver, ¿esta persona qué ha hecho? ¿Qué ha compartido en la red? ¿Qué ha construido con otras personas? Entonces, la parte de la identidad digital es clave y nosotros como docentes debíamos de pensar que tenemos que ayudar a nuestro alumnado a construir su identidad digital. Da igual si somos de lengua, si somos de matemáticas o si somos de... Es que la identidad digital es algo que va a acompañar a nuestro alumnado toda su vida. Y evidentemente me sirve, por tanto, para construir y mantener mi red personal de aprendizaje. Fernando Trujillo, que es profe de la Universidad de Granada y colega de trabajo, esto es lo que nos cuenta sobre su PLE y sobre Twitter específicamente. Para mí el descubrimiento del concepto de PLE pues fue trascendental. Yo llevaba mucho tiempo pues utilizando tecnología para mi propio aprendizaje y para investigación, y conocer el concepto me permitió no solo sistematizarlo, sino además expandirlo. Mi PLE tiene una serie de herramientas fundamentales, que serían mi blog, Twitter y Facebook. Tiene un primer círculo de compañeros y compañeras que son los que con los que hablo a diario a través de la red o en persona, y después una serie de círculos que van pues separándose por distintas razones que me van enriqueciendo. Y por último, pues mi PLE me permite conectar con una serie de grupos que están trabajando y con los que pues no mantengo una relación cotidiana. Pues me permite, por ejemplo, ahora conectar con todos los nodos del EAVE, me permite conectar con grupos con los que no tengo simplemente ninguna relación, con las pedagogías invisibles, con el grupo de CEMOS 98. Para mí, conocer el concepto de PLE me ha permitido tener control sobre mi propio presente y quizás sobre mi futuro. Hace 3 años comenzamos el proyecto Educar 21, que consistía en no asumir que nuestros estudiantes de formación en formación de profesorado, mis estudiantes de magisterio, eran nativos digitales, sino que en realidad partíamos del principio de que eran simplemente usuarios de la red, pero queríamos conectar con el concepto de PLE pues, con un nivel más intenso de uso de la tecnología. En el desarrollo de Educar 21 descubrimos que en realidad el blog, wikis, podcast, Twitter, todo esto eran herramientas y conceptos que no manejaban nuestros estudiantes. Entonces, desde primero de Magisterio de Educación Infantil y Primaria,
que les presentamos estas herramientas. Después, en segundo, continuamos con otra materia impartida por otro compañero, Julio Torrecilla. En tercero, volvemos a la carga con la utilización de portafolios digitales en el practicum. Es decir, que en nuestra facultad, la Facultad de Educación y Humanidades de Ceuta, el concepto de PLE no dura una asignatura, sino que ya empieza a ser un concepto que trasciende y que dura 4 años y hacia el futuro. Es decir, empezamos a revisar qué significa formación del profesorado desde el concepto de PLE. Bien, segundo paso en la creación de mi PLE. Twitter, para mí, herramienta clave, fundamental. Segundo, el blog. Yo soy bloguero desde hace muchos años. Este es mi primer blog, el blog de Balisai. Un blog donde yo contaba, pues, desde un libro que me había leído, hasta una mala noche que no había dado mi niño, hasta una película muy interesante que recomendaba, al cabo de no sé cuántos artículos, número de suscriptores de mi blog. 2. Y uno era yo, claro, porque si no, no puedes saber cuántos más hay. Claro, ¿a quién le interesa eso? Pues te interesa a ti y poco más, ¿no? Pero bueno, a mí me gustaba escribir y bueno, ahí tenía mi blog. Luego abrí uno que se llama Experimento en Blanco para hablar sobre música, donde además tenía varios amiguetes que escribían también en él. Y luego abrí el del cantor de jazz, el del podcast. Es decir, yo soy bloguero desde hace tiempo, pero no tenía un espacio donde hablar sobre mi actividad profesional, porque mi empresa no tenía ese espacio. Después ya se creó con el tiempo, pero al principio en mi empresa no había un espacio donde darle difusión a lo que hacíamos. Y yo tenía la necesidad de contar mis experiencias profesionales y las cosas que hacíamos en Guadalinfo. Y entonces decidí abrir, pues, el blog e-aprendizaje. ¿Por qué? Pues porque quería compartir mi práctica profesional. Entonces abrí mi blog en WordPress, un blog que me permite, es decir, publicar en mi blog sobre mi práctica profesional me obliga a reflexionar sobre ella, evidentemente, ¿no? Y por tanto a mejorarla. Pero también me permite aprender de otros y con otros, porque todos los comentarios que dejan las personas que leen tu blog, al final lo que hacen es enriquecer tu proceso de aprendizaje a través del blog. Y por tanto mejorar tu práctica profesional. Eso podría ser un poco el esquema de por qué creo yo que los docentes debemos de tener un blog. Todos tenemos algo que contar. Todos tenemos algo que compartir. Otra cuestión es que nos guste más o menos escribir, que se nos dé mejor o peor. Que eso también es como cualquier otra actividad, es decir, se aprende y se mejora en la práctica. Es decir, yo ahora escribo un artículo probablemente en la quinta parte del tiempo que necesitaba cuando empecé a escribir en el blog. Mi primer artículo lo publiqué el 20/1/2010. Y en mi espacio, no solamente para contar mi práctica, sino además para compartir las cosas que me interesan y las cosas que encuentro interesantes. Tercer paso. Participar en comunidades virtuales con otros profesionales. Entonces, bueno, yo en concreto, en el espacio donde estoy encontrando más sitios interesantes ahora mismo es comunidades de Google Plus, porque las comunidades de Google Plus tienen un potencial que no tienen ahora mismo los grupos de Facebook, y os animo, además, en el curso de Duplemuc hemos llegado a esa conclusión, es decir, la gente que ha trabajado en comunidades de Google Plus ha hecho cosas no más interesantes. Los otros han hecho también cosas interesantes, pero es que la herramienta le ha dado muchas más opciones, ¿no? Bueno, yo personalmente os voy a recomendar dos en las que yo estoy participando. Una se llama el PLE Abierto, una comunidad que ha abierto un profe de Málaga, que es Juan Luis. Y bueno, estamos 26 miembros, 28, quiero decir que no es una gran comunidad, es un espacio donde compartimos cuestiones relacionadas con el tema de los PLE. Y otra muy interesante que también estoy participando es una sobre curación de contenidos. Es una comunidad abierta por este señor que veis ahí, Javier Guayer, que tiene una página web que se llama el Content Curator. Creo que era el nombre de la página. De todas maneras, desde esta comunidad podéis verlo. Pero una de las páginas de referencia sobre curación de contenidos. Un tema muy interesante que además hemos trabajado en Eduplemuc. ¿Vale? Bien, estoy casi terminando. Unas sugerencias para construir nuestro entorno personal de aprendizaje. Una sugerencia de esta señora Sue Water, que es una de las profes que también empezó a hablar sobre este tema. Primera sugerencia, slow. Vamos a tomárnoslo con tranquilidad. Esto no es cuestión de agobiarse y ahora de aquí a un mes tengo que tener 27 herramientas de generar contenido, de filtrar. No, no. Tranquilidad. Un poco de slow learning y de vida relajada y reposada. Vamos a ir incorporando poco a poco las cosas que podamos ir necesitando, vamos a probarla, algunas no nos servirán, es decir,
vamos a darle también la oportunidad de probar cosas. Vamos a buscar un mentor, es decir, vamos a identificar a alguien de nuestro entorno que nos pueda echar un cable cuando lo necesitemos. Nuestro entorno en lo cercano, en lo próximo o en lo digital. Es decir, alguien en la red que nos quiera echar una mano, que nos pueda echar un cable cuando lo necesitemos. Usar el mismo nick en todas las redes sociales. Ese es otro en todos los servicios que utilizamos en la web 2.0. Ese es otro de los consejos que nos da Sue Waters. Vamos a no fragmentar nuestra identidad digital con múltiples nicks, múltiples apodos, sino vamos a intentar ser siempre el mismo en todos los sitios. Entonces, si vosotros ponéis Balisai en Google, me estoy poniendo donde Juan me dijo que no me pusiera, que es donde me da el rayo ese catódico. Si ponéis Balisai en Twitter, perdón, en Google, os van a salir pues todos los sitios donde yo escribo o donde yo comparto cosas. Y os va a salir también un señor, que no sé si es de Perú o de Chile tal, que hace torneos de espada vestido de... Ese no soy yo. O sea, no estoy muy bien de la cabeza, pero todas esas cosas todavía no las hago, ¿no? Si combates de espada así en plan Señor de los Anillos, porque claro, lo vais a ver con la máscara y podéis pensar que soy yo. No. Aprovecho para decirlo. Siguiente. Comparte. La red es para compartir. La red está para compartir. Está para que cojamos cosas, pero también para compartir. Era un espacio donde ahora es tan fácil publicar contenido y generar contenido que no debemos de perder la oportunidad de hacerlo. ¿Vale? Sugerencia en la creación de nuestro play. Siguiente, pregunta. No tengamos miedo a preguntar. Jordi Adel lo dice muy bien con Twitter. Twitter es un espacio donde hay mucha gente dispuesta a compartir, a ayudar y a echar un cable a quien lo necesite. Es decir, hay una comunidad educativa muy potente en Twitter. Por eso hoy incido nuevamente en que si no estáis en Twitter, le deis una oportunidad y lo probéis. Siguiente sugerencia, probar las cosas. Vamos a probarlas, no las desestimemos a priori porque pensamos que no puedan ser interesantes. Vamos a probarlas y si no nos sirven, pues las dejamos. Pero no perdamos la oportunidad de utilizar algo interesante simplemente porque tengamos cierto prejuicio. Y comenta, comenta en los blogs, habla con otras personas, interactúa, participa, ¿vale? Y con esto ya llego al final. Os voy a dejar 7 ideas, un poco de resumiendo toda esta charleta, y una recomendación. Primera idea, que además lo comentábamos esta mañana Manuel, Area y yo. Apropiarse de las tecnologías. Tenemos que apropiarnos de las herramientas. Tenemos que apropiarnos de la tecnología. Mark Weiser, que es uno de los precursores de la computación ubicua, dice que las mejores herramientas son las herramientas invisibles. Él dice, tenemos que centrarnos en los procesos, no en las herramientas. Y eso implica que nos apropiemos de ellas. En el proceso de introducción de las tecnologías en la educación, hubo una cosa que hicimos fatal. Pero claro, formaba parte de ese aprendizaje. No sabíamos cómo integrarla. Montar el aula de informática. Desastre total, ¿sí o no? Todos los que en el cole hayáis tenido una aula de informática o aún lo tengáis, pues ya sabéis. Es decir, ¿quién nos ha vuelto con sus niños de la clase de informática porque estaban armando allí un cirio pascual? Yo lo he hecho más de una vez. Nos vamos al aula. Así no podemos seguir trabajando. ¿Por qué? Porque el aula de informática no era una manera de integrar la tecnología en la práctica habitual del aula. Era un elemento disruptivo. ¡Bien! ¡Hoy nos vamos al aula de informática! Aquello era un... ¿Verdad que sí? ¿A qué pasa eso? ¿Por qué? Porque la tecnología no la teníamos en el aula, no era un recurso más, no la habíamos invisibilizado, no la habíamos integrado en el centro como parte más de los recursos que tenemos para aprender y para enseñar. Era algo ahí que teníamos de isla, donde los niños pensaban que allí iban a divertirse. Ahora ya menos, porque todos tienen ordenadores, pero hace 10 años, cuando yo iba con los niños al aula de informática, pues podían pasar esas cosas, ¿no? Segunda idea, tenemos que generar contenido. No estoy diciendo generar los contenidos que nuestros alumnos tienen que aprender. Para aprender, nuestros alumnos tienen que generar sus propios contenidos. Ayer lo decía Manuel, muy bien. Es decir, los alumnos tienen que ser creadores de contenido y tienen las herramientas y los recursos para hacerlo. Pero nosotros como docentes podemos generar contenidos relacionados con las actividades que llevamos a cabo. Yo he desarrollado esta actividad en el aula y la comparto con el resto de la comunidad docente, en mi blog, en Twitter, donde sea. Y la comparto porque le puede ser útil a otro compañero, a otra compañera. Es decir, podemos producir y generar contenido. Un libro que os recomiendo, que es El artesano, que probablemente muchos habéis leído, de Richard Sennett, dice que la gente puede aprender de sí misma a través de las cosas que produce. Esa idea está muy ligada a
la necesidad que tenemos los docentes también de producir, de generar cosas, ¿vale? Comparte, otra de las ideas claves de esta charleta, comparte. Porque el PLE no son herramientas, el PLE es una actitud. ¿Qué puedo yo compartir? Pues mira, puedo compartir un artículo que he leído y que me parece muy interesante. Lo comparto. Os recomiendo que leáis este artículo. Por ejemplo, hablando sobre PISA, hay un profe, a través de la comunidad esta que os decía, el PLE abierto, el compañero que dinamiza la comunidad, compartió el otro día un artículo de un profe de origen chino, que está ahora en Estados Unidos, que conoce muy bien el sistema educativo chino, que sabéis que es uno de los que está siempre en lo alto de PISA, de la lista de PISA, y es muy crítico con el modelo de evaluación de PISA y deja unos argumentos interesantísimos. Son cuatro artículos, ya he publicado los dos primeros. Bueno, pues yo he podido llegar a ellos porque alguien me lo ha recomendado. ¿Qué más puedo compartir? Pues me he enterado de que hay una charla o una actividad relacionada sobre educación muy interesante, pues la comparto para que otros puedan ir también a esa actividad, puedan participar de ella. Se va a hacer un Moscafé en Santiago, porque además era una actividad abierta, ¿verdad? Podía ir quien quisiera. De hecho, no todos los que participaron eran alumnos del curso, ¿verdad, Miguel? Bueno, pues la recomiendo, le doy difusión, pues a través de mi cuenta de Twitter, a través de mi blog, un articulito, lo que sea, pero otra cosa que puedo compartir. He aprendido a utilizar una aplicación que me sirve en el aula, o que utilizan mis alumnos, pues ¿por qué no lo cuento cómo la utilizamos o cómo se utiliza? He realizado una actividad en el aula que me ha ido bien, bueno, pues lo cuento, lo comparto. ¿Ves qué cantidad de cosas podemos compartir? Sin necesidad de pensar que esto es algo muy complejo, bueno, conversar, eso es clave, tenemos que conversar. Yo sé que cuando entramos en Twitter, pues lo que hacemos es un poco de mirones, de figones, ¿verdad? ¿Ves qué dice este, qué dice el otro? Pero tenemos que empezar a conversar y a compartir espacios de debate con otras personas y con otros compañeros a través de las redes, ¿no? Twitter es un espacio magnífico para hacerlo. Por cierto, ayer, esta es una pintada de allí de una pared de mi pueblo, donde voy a comprar allí la fruta, que es un señor que viene con un camión, que trae una fruta magnífica siempre y unas verduras, pues me encontré hace unos días esta pintada. Y me paré a hacer una foto porque me gustó mucho, está muy relacionada con esto de las redes, ¿no? Y de él. Dice, quiero saberlo todo de ti, empieza a contar ya, ¿no? Bueno, la he puesto relacionado con esto de conversar y compartir y hablar, pero también, no sé si sabéis que ayer fue el Día Mundial de la Poesía. Y desde leer.es nos hicieron la propuesta de llenar Twitter, utilizando el hashtag, de poesías pintadas en paredes. Echarle un vistazo al hashtag porque se compartieron ayer algunas pintadas muy, muy interesantes. Bueno, sé social. Es decir, piensa en tu actividad en la red como algo social. Y yo os quiero invitar a un evento social que a mí me parece clave para los docentes, que es el Encuentro Andaluz de Blogs Educativos. Este Encuentro Andaluz de Blogs Educativos ni es de blogs, ¿verdad que no, Domingo? Es de lo que menos se habla, es de blogs. También, pero bueno. Y además, no es ya ni andaluz, ¿verdad que no? Porque viene gente de toda España. Es más, estamos recorriendo todas las provincias haciendo distintas, es decir, llevamos ya varios años haciendo este encuentro, que es abierto, cualquiera puede venir, pero es que ya estamos pensando que en la novena edición, cuando recorramos todas las provincias, el siguiente encuentro andaluz de blogs educativos, pues no sé, por lo mejor puede ser en Murcia, va a ser en Murcia, ¿no? Ya está decidido, fijaros. Es decir, un espacio de encuentro de profesionales de la educación, donde vamos a compartir lo que hacemos y a aprender de nuestros compañeros y a tomar ese café. Bueno, pues yo os invito a socializar vuestra actividad en alguno de estos eventos. Y os invito a IABE, que es dentro de 2 semanas, en Úbeda. ¿Vale? Podéis encontrar información si ponéis en Twitter IABE. Y mostrad vuestro talento. Yo estoy hoy contentísimo de estar aquí rodeado de tanta gente talentosa, que estoy convencido de que hacéis cosas fantásticas en vuestro cole. Mostrarla a la red, compartir vuestro talento, no lo dejáis solo para vosotros. Hace unos días leí un artículo de otro amiguete, de otro profe, que es Jordi Sarsatic, que seguramente lo conocéis mucho, y decía, hablaba de un artículo que se había publicado en Educa con TIC, donde se explicaba cómo utilizar los códigos QR, creo que era, en el aula, en una actividad, y él decía, en mi cole hay dos, no era eso, era algo sobre videojuegos o algo así, no sé exactamente cuál era el tema, pero él decía, en mi cole hay dos o tres profes que ya hacen ese tipo de cosas, lo único es que como no lo cuentan, caramba, ¿por qué no lo contamos? ¿Por qué no compartimos nuestro talento? ¿Por qué no compartimos las cosas fantásticas que hacemos para que otros
para que inspiremos a otros compañeros y compañeras a hacer esas cosas o cosas parecidas. Y me quedo con esta reflexión de Manuel Castells, que es el otro gran Manuel que tenemos en España. Además de Manuel Area, tenemos a Manuel Castells, que dice que Internet no es una tecnología, es una producción cultural. Y la recomendación para terminar, si os interesa el tema de los entornos personales de aprendizaje, debéis de leeros este libro. Un libro que han editado Linda Castañeda y Jordi Adel, y donde hay una parte de experiencias prácticas de entornos personales de aprendizaje en primaria, en infantil, en secundaria, en universidad, formación profesional, y hay otra parte más de investigación, de análisis, de reflexión. Un libro muy interesante, lo podéis descargar de manera gratuita. Linda Castañeda es profesora de la Universidad de Murcia y lo tenéis ahí alojado en el servidor de la Universidad de Murcia, ¿vale? Y es gratuito, lo podéis descargar y además es compatible con cualquier dispositivo que tengáis. No es un PDF, es un ebook. Y no quiero hablar más, quiero que habléis vosotros. O sea que, como tenemos por aquí un par de micros... ¿Puedes volver a poner? Sí. Sí, de todas maneras, ya os digo que la presentación está en la red, para que os la descarguéis, sobre todo porque habéis visto que hay muchos enlaces, pues para que los visitéis, algunos los que os interesen, ¿vale? Entonces, descargaros la presentación. Bueno, pues es vuestro turno, que tenéis, sois mucha más gente que yo, con muchas más cosas interesantes que contar. Hay dos micros. Ideas, cosas que se han ocurrido sobre lo que he contado, cosas en las que no estéis en absoluto de acuerdo. Aquellas dos señoritas se han aburrido, ya se marchan. Hasta luego. Hola, buenos días. Hola. Vamos a ver, lo que está claro es que está cambiando el concepto de aprendizaje. Entonces, aprender ahora no es simplemente memorizar, sino a lo mejor lo que es tener o saber buscar las herramientas que satisfagan tu deseo de aprender, ¿no? Es lo que yo quito de esto, ¿no? Ajá. Por otro lado, vamos a ver, está muy bien. No, esto, no te veo, no sé dónde está. Perdona que te interrumpa. ¿Eh? No sé dónde está. Estoy mirando así al vacío, como un profe que yo tenía en la universidad que miraba al infinito. Ponte de pie, por favor, que te veamos todos. Ay, no, por favor, de pie. Estoy aquí. Mira. Ponte de pie. Así. De pie, no. Vemos que. Venga, ánimo. Compi. Bueno, es que así te sacamos por internet. A ver. Te saca Juan, mira. También tú decías que la información que tenemos en la cabeza ahora es mucho más pequeña de la que teníamos hace años. Entonces, esa información la trasladamos un poco pues, a estas tecnologías, ¿no? Y a estas cosas, ¿no? Entonces, yo, vamos a ver, está muy bien esto, pero no podemos caer en el error, digo yo, en el peligro de no desarrollar la mente, desde luego, más de lo que podemos desarrollarlas. Yo me acuerdo que mi padre, con 80 años, hacía unas cuentas memorísticamente que yo no fui capaz de hacer ni a los 15 ni a los 20. Entonces, yo pienso que eso, que no todo memorizar, pero sí que hay que memorizar. Y realmente, yo estoy pensando que a lo mejor el día de mañana viene un fontanero a mi casa y le digo, mire, tengo este problema. Ay, bueno, espera un momento que voy a ver cómo se resuelve. Entonces voy a conectarme a tal y voy a ver cómo esto lo resuelvo yo, ¿no? Entonces, bueno, el señor estará pues media hora viendo a ver cómo se resuelve el problema y después otra media hora arreglando y entonces me costará mucho más caro. Bueno, y nada más, quiero decir... Vale, mira, yo no os decía antes que ahora tenemos menos información, sino que la que necesitamos para trabajar, hemos adquirido muchas menos de las que necesitamos para desarrollar nuestro trabajo, es distinto. Yo no he hablado en ningún momento de la memorización, es un debate que si quieres podemos estar aquí hasta las 12 de la noche hablando sobre la importancia o no de la memorización. Ese profesional al que tú te refieres, que va a ir a tu casa
a resolverte un problema, probablemente ese problema estará en el 80% de los problemas habituales que él ya sabe resolver. Pero puede ser que esté en ese otro 20% que no. Y entonces que tenga... Es decir, yo lo que espero de ese profesional es que sea capaz, aunque ese problema no lo haya visto en su vida, de resolvérmelo. Y va a ser difícil que sepa cómo resolverlo si no se lo ha encontrado nunca. Es decir, estoy seguro de que la mayor parte de las cosas que tú sabes hoy día las sabes gracias a tu trabajo en el aula. No a lo que aprendiste en la facultad. La facultad aprendiste una base, pero realmente ¿dónde aprendemos? Aprendemos trabajando, ¿sí o no? ¿Estás conmigo en eso o no? Aprendemos trabajando y aprendemos a resolver problemas encontrándonoslo, ¿sí o no? Nos olvidamos, por ejemplo, de que cuando vamos a un especialista médico, si vamos con un resfriado, sabe decirnos lo que tenemos. Pero si vamos con una patología compleja, pues lo más probable es que tengas que consultar y buscar cuál puede ser la solución a ese problema y cuál debe ser la medicación o la solución que se debe de aplicar. Sí, yo sabía que me ibas a contestar algo así. Entonces... Eso es amor a primera vista, ¿eh? Entonces yo te digo, te digo, bueno, pues entonces, como todo está a nuestro alcance y en realidad, o sea, yo puedo aprender a resolver cualquier tema, pues entonces yo no necesito un fontanero ni un electricista. Yo me meto en tal sitio a ver cómo se hace esto y ya lo resuelvo yo solo. Sabía entonces, que bueno, me ibas a contestar eso. Cargando. Y es cierto, hay veces en las que un pequeño problema lo resolvemos encontrando la solución, es decir, y no me cuesta nada. Y hay otras veces en las que digo, mira, yo no tengo tiempo para ponerme a investigar sobre esto, voy a llamar a un profesional a que me lo haga. Es que la vida ahora es bastante más compleja de lo que era hace 40 años, aunque ya no vivamos en la dictadura, pero las cosas son bastante complejas, ¿no? ¿Esta respuesta te la esperabas también o ya no? Más aportaciones. Muchas gracias, compi. Hola. Sí. Sí, ¿te crees? No, porque estoy aquí en la esquina y estoy en la esquinita y yo creo que se me ve bien. No hace falta que me ponga muy de pie. Bueno, decirte que me ha encantado. La verdad, ya hacía tiempo que no estaba tan atenta a una charla, aunque también estuve tuiteando durante todo el tiempo, ¿no? Por seguir con el tema de ella. Van a sospechar que somos amigos, ¿eh? O sea que ya no podemos hablar más en el resto del congreso, ¿eh? Bueno, por seguir con el tema de ella, yo creo que una de las cosas en las que iba yo pensando a medida que ibas montando tu discurso era precisamente en esto, ¿no? En qué ha cambiado el sistema de memorización. Yo creo que lo que nos influye en las redes y en todo este trabajo que tú has intentado plantear es una cosa que los filósofos llevan diciendo desde la antigüedad clásica, ¿no? Que lo más importante no son contenidos concretos o informaciones, sino la relación que se pueden establecer entre esas informaciones, ¿no? El ejemplo que ponías ahora hace un momentito del médico que tiene que buscar un diagnóstico concreto, a mí me recordaba la serie House, que todos tenemos en mente, ¿no? Que cuando hay una cosa difícil que resolver, no llega a poner en juego lo que sabemos, sino que hay que saber dónde buscar la información, saber cómo se relaciona, y eso también es un ejercicio de memoria. Memorizar dónde están los contenidos, dónde los puedo buscar, cuáles son los importantes. A lo mejor está cambiando el proceso de memoria. Es una pregunta, ¿eh? Sí. La respuesta es sí, completamente de acuerdo con tu pregunta y con lo que trasluce, con la respuesta que traslada la pregunta de manera automática. Yo estoy de acuerdo. Efectivamente, ha cambiado. Se habla también de esa memoria, casi como si fuéramos cyborg, ¿no? De esa memoria que tenemos ajena a la nuestra, ¿no? Y que llevamos con nosotros, ¿no? Es decir, en algunos casos, ¿por qué es necesario memorizar tantas cosas? Yo, es cierto, lo que comentaba la compañera, ¿cuál era tu nombre? Gloria, lo que comentaba Gloria de mi padre hacía unas operaciones tal o sabía una serie de cosas de memoria que yo nunca he llegado a saber. Es decir, mi padre se sabía todos los cabos y golfos de la península. Es decir, se lo sigue sabiendo. Le digo, papá, cabos y golfos, es como una máquina, ¿sabes? Cabos y golfos de España y empieza Finisterre y se la recorre la... ¿Realmente de qué le sirve esa información que ha memorizado? ¿Tiene utilidad para él esa información? ¿Cuánto energía gastó en memorizar eso? A lo mejor lo importante, como decía la compañera, ahora es
memorizar otro tipo de cuestiones que van a tener realmente un impacto sobre el trabajo que tenemos que desarrollar y realizar, ¿no? ¿Alguna pregunta, aportación, sugerencia? No tenemos tiempo para moito máis. No hay tiempo para mucho más. Entonces, siento. Si lo dice Esther, no hay tiempo para nada más. Ya. Gracias. Os dejo. Ahí tenéis mi dirección de correo electrónico para cualquier duda, sugerencia, propuesta deshonesta, también admito. Y mi cuenta de Twitter. Estoy, como decía antes, en la red para ayudaros en lo que podáis necesitar. Es decir, si os puedo echar un cable en algo, pues ahí me podéis encontrar. Y muchísimas gracias por soportar la chapa. Bueno, muchas gracias, David. Vale, entonces continuamos con el programa.